Después de 52 años, Elvira y Laura deciden continuar con la tradición que Carito Hernández empezara después de un accidente, el bordado del vestido y el manto de la Virgen. No una tarea fácil y 50 personas las ayudan a hacer estos bordados. Vamos a ver cómo se hace parte de este trabajo. La devoción a la Virgen de la Caridad ha unido por generaciones al pueblo de Huamantla, que cada 14 de agosto en procesión la veneran en la llamada Noche que Nadie Duerme, mientras recorre casi 7 kilómetros de calles bellamente adornadas por tapetes multicolor. La confección de la vestimenta de la Virgen se ha vuelto una tradición que inició hace 140 años. Después de un receso, Carolina Hernández, mejor conocida como Carito, retomó la costumbre por 54 años. A 2 años de su muerte, sus sobrinas Laura y Elvira decidieron preservar la labor de su tía. Y ahora mi hermana Laura y a mí nos ha dejado pues la encomienda de llevar a cabo este trabajo, este bordado para que la Virgen estrene cada año. Claro, en compañía de más de 55 personas. Trabajamos todas en conjunto para que podamos realizar este trabajo. El agradecimiento a la Virgen de la Caridad fue lo que motivó a Carito para bordar año con año el vestido y el manto de la Virgen. Paulatinamente, se sumaron más familias también donando costosos materiales para su elaboración. El vestido va trabajado en seda normalmente francesa, suiza, una seda natural. El manto lo trabajamos en una tela mexicana. Principalmente ella retoma de su bisabuela la tradición de bordar en canutillo de oro. La bisabuela la trajo este material de Sevilla, ella de España. La fe, dicen quienes trabajan en el vestido, permite desarrollar jornadas extenuantes que dan comienzo a las 10 horas y concluyen por la madrugada del día siguiente. El bordado no es nada sencillo. Este año, el motivo es la canonización de los niños mártires de Tlaxcala. La tarea pareciera fácil, pero son más de 5 meses los que se ocupan para bordar el vestido de 70 centímetros y un manto de 4 metros de largo. Antes solamente se bordaba el vestido. Hace unos 15 años, debido a que ya muchas personas se acercaban para querer ayudar, ya era imposible que en el bastidor tan pequeño pudieran participar varias personas, y alguna de ellas, amiga de mi tía, se le ocurrió donar por primera vez el que fuera bordado el manto, porque años anteriores era solamente en brocados o telas bordadas en seda, pero a máquina. El vestido, que podrá lucir durante procesión, le será colocado el 11 de agosto en una ceremonia previa. La noche del 14 de agosto, como es costumbre, miles de fieles y visitantes a Huamantla disfrutarán del colorido de los tapetes de aserrín y flores que dan vida a la mágica noche que nadie duerme. Con imágenes de Edgar Martínez, edición de Manuel Vázquez, Diana Sempoalteca, Ahora Noticias.